Un segundito ahora, mírame el local. ¿Cómo estamos ahí? Estamos en un segundito para comunicarnos con la emisora. Bien, damas y caballeros, muy buenas tardes. Muchas bendiciones a todos los presentes aquí en el Campo Santo de la bella ciudad de San Rafael de las Quebradillas. Estamos en lo que todo el mundo ha venido reseñando y ha venido esperando durante todo un año, el homenaje póstumo a quien en vida fuera don Germán Rosario y Rivera, el jíbaro del Yumac. Para muchos, y yo me incluyo, el más grande trovador e improvisador de nuestro archipiélago boricano. Estamos a través del 1390, gracias a la gestión directiva de Wilmer Collazo, nuestro director técnico. Y hoy tenemos para acompañar a los trovadores que se den cita aquí, frente a donde descansan los restos mortales del jíbaro del Yumac, a un conjunto realmente maravilloso, como año tras año lo hemos tenido. Este año es el grupo Trova, con su director musical, el amigo Alexis Berrío. Tenemos grandes trovadores ya aquí presentes y hoy le estaremos rindiendo tributo póstumo a esa legendaria figura de don Germán Rosario y Rivera. Gracias a José Miguel Butler, que es la persona encargada, ¿verdad?, de organizar y coordinar los actos que se llevan aquí año tras año. Nos sentimos sumamente orgullosos. Les habla su eterno amigo Oscar Cruz y le da las gracias de manera muy especial a ustedes, que son la razón de ser de este magnífico espectáculo póstumo a la más grande figura de la música típica puertorriqueña. No solamente cantor, no solamente improvisador, sino escritor y arreglista. Germán Rosario realmente era una figura y fue una figura y sigue siendo una leyenda en toda nuestra isla. Y no solamente en Puerto Rico, sino además allende los mares, en Chicago, Nueva York, Filadelfia, donde quiera que estuvo haciendo acto de presencia, Germán dejó plasmado una huella realmente impresionante y puso muy en alto el nombre de su querido Puerto Rico, que era lo que él siempre tenía presente. Él no cantaba para sí, él cantaba para todo un público enorme, un público exigente, y a él le exigía mucho, y por eso la rima consonante, la rima poética exacta, los temas picantes y todo lo que él compuso, que está plasmado en su discografía. Así que estamos acá, agradecemos a la gente que vienen desde Yabucoa, aquí tenemos gente desde Yabucoa, de Cagua, en fin, de muchos lugares de Puerto Rico. Agradecemos también al amigo Estremera, que ha estado año tras año también y tiene ya grabado varios de estos eventos que se han realizado aquí. Queremos agradecer a Farmacia San Antonio, de Mayra Tornelo Díaz, en el barrio San Antonio, el Festín del Pirata, en carretera número 2, en el barrio Coco de Quebradilla, al gobierno municipal de Quebradillas y su honorable alcalde Heriberto Vélez Vélez, la imprenta San Rafael, en carretera número 2, en el barrio Coco de Quebradillas y su propietario, el amigo José Miguel Butler, al laboratorio clínico San Antonio, en carretera 113, en el barrio San Antonio, el Pirata Sound Service, servicio de sonido móvil para promociones de Douglas Butler. Así es que todas estas firmas comerciales y al honorable alcalde de Camuy, que ya mismo lo tendremos también con nosotros aquí compartiendo, Gaby Hernández. Estaremos por aquí compartiendo, ¿verdad?, con él también. Flamante alcalde, juramentó ayer de paso como primer mandatario de esa ciudad. Pero vamos a lo que vinimos, vamos a la música. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes quieren música? Vamos a escuchar letras, poesía, vamos a escuchar muchas, muchas canciones realmente bellas en alegoría a esa gran figura de don Germán Rosario y Rivera. Vamos a traer por aquí el trovador de Borinquen, el Cholo Rosario, nada más y nada menos. Vamos a ponérselo de acuerdo con los músicos. ¿Ya estamos ready, Cholo? Ya estamos de acuerdo. Se echa carela, que dice así. Thank you.
puertorriqueña. Saludos a la gente de Jayuya, la gente de la Tierra Alta que están por allá. Los patiamarillos. Dania García, gracias por la promoción y por el cariño que tú demuestras por este tipo de actividad. Yo quiero un aplauso para esta joven que está allí, una de las grandes voces, una de las grandes voces de la radio puertorriqueña, que ama y defiende esto que llamamos folclor nuestro. Todos los sábados tiene su programa en la colega emisora 1120. Y de verdad que allí lo que desfila es crema de la música típica puertorriqueña, y estuvo por mucho tiempo dándole promoción a esta actividad. Así que gracias. Estamos en deuda contigo, Dalia. De verdad que sí. De verdad que sí. Bueno, venimos ahora de la zona oeste. Nos vamos en tiempo de Sayandino, dice Lalo Madero. Maestro, Sayandino para este caballero que está aquí de cuerpo presente. Vámonos. Lalo Madera. Thank you.
siempre nos acompaña. Bueno, queremos enviar un saludo muy cordial a las sobrinas de Germán, que se encuentran aquí con nosotros compartiendo. Qué bueno que están acá. Al amigo Irán, está por ahí tantos años, hacía unos tiempos, no lo veíamos. Qué bueno, qué bueno. Familia de Lizarri, de allá de la Tierra Alta, Lizarri Rivera. Al amigo Luis Vázquez, que viene de Yabucoa, trovador, nos hizo llegar una información muy valiosa, ¿verdad?, de Germán, ¿verdad? Una biografía y mucha información que más adelante estaremos compartiendo, parte de ella, porque es bien extensa. Llegó el hijo de Germán, saludo, muy bien. Bienvenido, una vez más. Qué bueno, qué bueno. Pues seguimos. No, pero tú me dijiste otro. Pues está bien, está bien, está bien, está bien. No vamos a entrar en eso. Bueno, seguimos aquí con la música del grupo Trova, acompañando a los trovadores de hoy. Así que vamos a pedirle a Alexis Berríos, quien es el director musical de este gran grupo. Nos vamos en tiempo, soy paleño. Maestro, aquí está. Decían de Puerto Rico, tierra de valerosos. Alexis Berríos. Oye, lo compadre. Bueno, vamos a ver si tratamos de improvisar algo por aquí. En honor a don Germán Rosario Rivera, yo creo que sí. Y de parte del grupo Trova, esto dice así. ¡Oyeron, compadre!
especial de Puerto Rico, de donde han salido tantos y tan grandes músicos y trovadores. Y reitero el agradecimiento a todos ustedes que engalanan este escenario, ¿verdad? Y a través del 1390, pues, el auditorio es vasto y sabemos que todo el mundo está en sintonía. Vamos a traer una figura que tiene una trascendencia realmente impresionante. Sus padres, sus tíos, fueron de los granados de la décima puertorriqueña. Me refiero a los tres Morales, Luisito, Ramito y Moralito. Aquí está Juan Luis, que es hijo de Luisito, ¿verdad? Que en paz descanse los tres, y ellos están allá en la gloria, rimando e improvisando. Aquí está Juan Luis Morales. Yo quiero un fuerte aplauso para este gran cantor cagüeño. Y seguimos aquí, saludos al amigo Omar Santiago, una de las más grandes figuras también, gran improvisador, el director de Decimanía, que está por aquí, le damos la cordial bienvenida. Así que seguimos, Juan Luis. Vamos allá, maestro. Vamos allá. Música en este homenaje póstumo a quien en vida fuera el inmortal Germán Rosario y Rivera. Veo aquí muchas figuras, no voy a decir que son mayores de edad, muchos menos, voy a decir que son viejos. Son personas que anduvieron con Germán, lo conocieron físicamente, compartieron con él, picaron caña con él algunos. Cantaron en su momento con Germán, en aquella fiesta que hacía Germán, porque Germán la formaba donde fuera, con Germán no había problema. Germán era una figura aplaudida, querida, respetada, buscada, principalmente por la gente humilde, por la gente sencilla, como todos los que estamos aquí, ¿verdad?
Así que Germán era ese tipo de persona que se ganaba el cariño de los demás, con su voz, pero sobre todo con su don de gente, con su carisma. Y tenemos una figura grande, gigante de la décima puertorriqueña, improvisador de casta, la figura que ha puesto el nombre de Puerto Rico en su voz, en su garganta, en su estilo, muy en alto. Nos referimos al antillano Don Omar Santiago, maestro. Gracias a Rodolfo Vitré, organizador, dando también hoy aquí una, un respaldo, ¿verdad?, a esta iniciativa bonita, que es de las pocas que tenemos en el país donde se honra la memoria así de uno de los grandes maestros puertorriqueños. Vamos a tratar de hacer unas décimas ahí a lo que diga el corazón. ¡Vivo! 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 Yo no conozco negro. Ah, vaya muchacho. Tú vienes por tiempo. Sí. Dicen, ¿verdad?, que anunciemos lo de mañana. Estamos ahí haciendo un ajuste con el sistema, ¿verdad?, de sonido. Y como todos sabemos, pues para mañana siempre teníamos pautado con el municipio de Camuy, ¿verdad?, una gran actividad que da continuación un poco a esta. Pero por la orden ejecutiva del gobierno y todo lo que todos sabemos que está sucediendo, pues ha sido suspendido también. Que en algún momento de, pues, próximas semanas o los próximos meses tendremos alguna nueva noticia, quizás de una reprogramación de esa fecha, ¿verdad? Pero que todavía es prematuro para eso. Allá va por ahí. Hacer acto de presencia, porque sé la pertinencia de los seres que no están y cómo cumpliendo el plan de siempre traerte flores, amigos y trovadores, que estamos aquí, hermanos. Hay amigos y trovadores que sí. Estamos aquí, hermano. Hermano, ay, porque tus admiradores que sí,
nuestra gente. Y es que ineludiblemente las olas vienen y van, pero con el mismo afán de honrarte en tus credenciales, los más incondicionales, estamos aquí, hermano. Los más incondicionales, estamos aquí, hermano. Señores, hay que sacarle la comida aparte. Sin lugar a duda, una de las grandes figuras de la décima puertorriqueña en el tiempo de ese 6 milongueros. Omar Santiago, honrando el arte, la cultura y sobre todo el gran nombre de quien en vida fuera don Germán Rosario y Rivera, Libero Yumac, con Trova, el grupo Trova, en esa magistral interpretación. Estaremos por aquí una figura que ha venido desde el pueblo donde vio la luz primera, Germán Rosario y Rivera. La ciudad romántica, Camuy. Nos referimos al flamante alcalde, don Gaby Hernández. Venga por aquí, honorable. Quiero un fuerte aplauso para don Gaby Hernández, alcalde, recientemente inaugurado. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar en la tarde de hoy aquí, primera actividad oficial como alcalde de la ciudad romántica de Puerto Rico.